¿Qué pasa, mis freelancers? ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, bienvenidos a otro directo. Vamos a estar una horita o así, lo que tardemos en abrir los cofres y tal, poner los seguidores súper rápido. Y vemos de paso que tenemos dos cofrecillos que pueden ser de estos de objetos 233 de la RAE. A ver lo que sale. Puede ser o puede no ser, ¿eh? O sea, esto es como todo. Y nada, por eso. Compartimos ahí el bueno o mal momento de suerte. Voy a empezar con el del monje, que ya lo tengo delante, ya tengo abierto y todo. El Great Vault con sus dos ítems. No me vale ninguno, por cierto, spoiler. Pero bueno, ahora nos ponemos ahí. Y luego a la tarde, pues ya miramos. A ver, quería hacer un vídeo, por cierto, ayer. No lo hice. Al final, ya os lo intentaré dejar hecho. Si no, hoy, mañana. Sobre un par de cosillas del PTR, a ver si no lo cambian. Porque así tenemos los nuevos Solvins en un vídeo resumen. Porque no quiero tampoco que sea largo. Es en plan a lo mejor 2 o 3 minutos por Covenant, como muchísimo. Y bueno, vamos a ello. A ver, os quito ya esto enseguida. Tengo el chat por ahí para leeros. Pim pam. Y lo dicho, empezamos con el Monk. A ver lo que nos sale. Que tengo dos opciones del Great Vault, ¿vale? 2.26. Ninguna me vale. Que era el spoiler que os he hecho. Pero bueno. Alguna cogeremos, para las risas. Bueno, a ver. Regenera salud, pero te ralentiza 50. Bueno, este, ojo, ¿eh? Me la pilla el trinket. Estaba mirando esto. Aumenta tu armadura, no sé cuánto, tal, tal. Regeneras media salud cada 2 segundos durante 12 segundos, pero te ralentiza 50%. Voy a pillar este por el agi extra y tal, pero bueno. Corazón de piedra palpitante. Y tenemos un teatro 19. Así, para los loles. Voy a dejarme esto en la sede. Al final no hice el spar, no hice nada, pero bueno. Pues, ¿qué vamos a hacer? La vida es siempre muy dura. Muy dura. Y ahora lo que nos cae con otros. Ahora iré con el Warlock, ¿eh? Me saltaré luego el monje, que es el siguiente que hemos dejado por ahí. Que me ponga bien en la silla. De paso, cogemos las quests. Tenemos transmisión de mundo de Maldraxxus. Creo que la haga. Lo de los rares, que ya los maté. No, pero eso fue solo con el lock. Pero bueno. Me mejora. Mostrar el salario. Vale, tengo 1000 y algo. Perfecto. Vamos a dejar esto. Vamos a poner esto super fast. Pim pam. Y vamos con el lock a ver si cae algo divertido. Solo tienen ítems, opción de ítem 233, el Warlock y el Chami. Que bueno, lo dicho, a esta altura da un poco igual. Pero bueno, puede ser arma. ¿Qué arma dices? Buah, por lo menos te puede valer una temporada hasta que te caiga un arma 240 o no sé qué nivel tiene de máximo. Porque creo que no van a ser 259, por cierto, las armas máximas. Creo que había leído eso. Por lo menos de las míticas. No sé cómo está, pero vamos. Si hacen eso es una putada. Obligan a la gente a raidear, capa. Ay. Porque también en PvP está el e-level bajado en PvP. Bueno, ahí tenemos pim pam. Los followers puestos en un momento. Y vamos a ver el Warlock. A ver lo que nos cae. Y nos depara el futuro. Que se tengo que matar, no sé si me lo dejé en Tajonta, que tengo que ir con Nina, que imagino que es una referencia a Full Metal Alchemist, este ensamblaje. Creo que lo tenía allí, donde Nina, o sea, donde Tajonta. Creo, no me acuerdo. Vale, no, pues me lo traje. ¿La maté? Ah, vale, sí. Pero no, pero creo que fue anoche cuando la maté, pero bueno. Ya volveré. Que la vida siempre dura. Me quedan las 3 misiones de mundo. ¿Qué pasa, Xenon? ¿Cómo va? Vamos a vender toda la morralla. Ah, tengo que coger un par de cosas. Ahora lo pillaré y te haremos. O bueno, qué sé yo. Que tengo que ir a la factoría esta de las abominaciones para pillarme todas las quests. Que son pues, todo lleno de mierda. Todo full morralla, pero bueno.
Mira Croman cómo sube. Por favor, Croman, impresionante. A ver, más AP de este. Vamos a poner. A ver, a ver, a ver. Estigia, otra vez, Estigia aglomerada. Esta ya la he hecho varias veces. Y esta ahora no tengo para acertarla. Vale, vamos a poner esta. Porque ya he puesto los seguidores antes. O sea, en otro. Que lo podía cambiar, pero bueno, pues. Que ya la tengo hecha. La dejo que se acabe y a ver si me cae otra. Que eso son unas misiones de un logro. Súper absurdo. De poner seguidores. Que como. Que no sé ni cómo me lo marca. Estigia aglomerada. A ver, es. Es que no sé dónde está. No, Torgas no es. Que esto. Estoy a medias. Entre comillas. Bueno. Que dura la vida, por favor. Vamos a dejar más AP de este. Como me queda acabar de mejorar la mesa. Para el Warlock. Porque me puse full a la factoría esta de las abominaciones. Y las quests de esta ya las pillé luego. Vamos a ver el cofre. Que el cofre es lo importante. Mira al gato con una piedra como se entretiene. Oye, bicho. Mira, Nina. Tiene mejor aspecto, que en Full Metal Alchemist. Pues en verdad no, eh. ¿Cómo que no llegan al 30? Coño, yo mira cómo los tengo. No los habrás puesto todo el rato, pero yo mira. Estos ahí full 50 y pico. Y hay peña que los ha leveado al 60 al principio ahí del tirón. Que no sé cómo ha leveado del tirón hace ya meses al 60 los followers estos, pero bueno. A esta altura lo veo más normal. No. A ver. Tenemos una capa que nos mejora. Un pecho que me. Un pantalón que no tengo la Dranfi, que probablemente pille el pantalón. Y me había caído del heroico, pero esto había sido 2.26, o sea que da igual. Pues no me ha caído nada de Denatrius. Pero por lo menos pillamos la Dranfi. La rompemos. Y espectacular. Tengo otro pantalón, ¿no? Tenía uno de Haste Marte, vale, sí. Pues ya está. Que esto no lo tenía. Para hacer este, que me quedaba en el pecho. Los hombros, que puede caer del Sir Denatrius. Y el casco, que de Nerva puede caer. O sea que, en verdad, bien. Son tres piezas. Jope, una transfi, ¿eh? Pero si yo no hago warquest con los otros personajes. Hago solo la mítica semanal. Y el warboss, como mucho. Y les pongo misiones de AP y te da más AP que el que te pide. ¿Sabes? Para poderlos poner. A caixa. Qué mal, ¿eh? El gato me está distrayendo con la piedra por ahí. Ven aquí, Cote, ven. Sube, sube aquí. Sube. Ven. Vente. No me queda hacer caso ahora. Ven, ven aquí. Vente, sube aquí. Vente, bichín. Ala. Ahí. Ahí. A portarse bien. Como tengo el ventilador, no le gusta. Me ha dado un estornudo. Ay. No sé dónde está, por cierto, el espejo de hoy. Sigue dando pereza, dice. Pues sí. Si no te tarda nada. Si te sacas 1000 de ánima como si nada. Por semana. Mira, 500 de ánima con esto, 250 con el World Boss. Te vas mejorando la sede y por los seguidores. Que no tienen nada. Que bueno. Si te cambias de Covenant, ojo, volver a levearlos. A ver cuando Arca se pone a jugar Feral. En lugar de jugar a un server privado, capa. Entonces el server privado tiene lore. Es que ayer, o hoy esta mañana, les ha dicho que están jugando en un pirata, el Guti. Porque están jugando a la TBC, el Arca. Leveándose, bueno, raideando Calazán ayer o algo de eso. Y le dice, yo por lo menos no juego en un server privado. Ay, la mao. A ver, a mí es que. Mira que he intentado
ver si leveaba y todo en la TBC. O sea, no por el leveo, sino por decir, va, a ver si me gusta otra vez el juego este en línea. De antaño, cuando empecé. Porque yo empecé en la Burning. Y claro, es que ver que la gente juega dándole a un botón, literal. O sea, aquí en el retail ya dices, joder, hay clases que te pega el 40%, 30 y pico, una habilidad. Dices, vale, está mal, ¿no? Pero bueno. Pero es que en el la Burning, por ejemplo, el Warlock, solo tira el Shadow Bolt o Incinerate, depende de la build que uses, y le pega el 85 a 90% del daño. O sea, solo le da literalmente todo el combate a una tecla. O sea, podría dejar... Es como el de H al inicio, que le dabas a una tecla. Por aquí es lo mismo. Pum, pum. Dejar al patito ese que te va haciendo la rotación. Ese de los Simpsons, ¿sabes? Del Yes, No. Que mete el patito de... Oye, no me puedo enfadar contigo. De la central nuclear, pues eso. Fisión nuclear. ¿Qué pasa, Revir? Bueno, a mí... Al ver que el gameplay es eso... Es que no, es que... Es que no. O sea, que es lícito que te guste. La ambientación te puede gustar. El estilo de juego que había de tener que equiparte de X formas, pues te puede gustar, eso lo veo bien. Pero ese estilo de juego a mí, como no me gusta, pues no lo juego. Bueno, pues al casque bulado. El casque bulado. Haste Mastery, todavía más. Tú una cosa, si yo pido una pieza del log de tier 3 con un warrior, ¿puedo mandarla por correo al log? Pues no lo sé. Yo creo... O sea, yo las pillé con el warlock. Entonces no lo sé. No sé si están ligadas, pero creo que están ligadas las cosas de la... o sea, del mercado negro este. No te lo puedo confirmar, Sí, vi anoche algo en la TBC. Menudo garrón de la gran flauta se llevó. El garrón de la gran flauta. Coño, las muñecas. Es que no hay un set entero. Entonces las muñecas son un poco. Que no te hace falta gastarte el oro en eso. En verdad. A ver, déjate el lock ahí al otro lock que tienes en Dune. Y te lo compras con ese y ya está. Aprovecha, te pagas el oro. Claro, no, la gente no las compra por eso. No se ven las muñecas y no sé qué otra cosa no se ve. Creo que las botas no se ven. Porque es una túnica. Pero bueno, que la vida es dura. Este tengo la piedra aquí, ¿no? No tengo el TP. Corazón del... Es que me los he puesto ya a todos en la sede. Tenía que haberme dejado en Oribos para ir abriendo los cofres, pero bueno. ¿Voy de Feral? Sí, voy de Feral, True Spec, chavales. Yo si llevo el trinket puesto, ya está. Full floral. A ver, AP. Bueno, ánima. Para mí es AP, lo mismo. Aunque ahora sea para curar estéticas, pero eso. Luego las runas, que estas siempre hay que ponerlas. Que así puedo tirar runas pues para todo. Y pues este, que da mucha experiencia de seguidores. Y aunque se pierda, me da igual. O sea, estos tengo que aceptarlos, los del AP. Los del ánima. Y los otros los pongo en plan porque me da igual que gane que pierda. Si la puedo ganar mejor, pero si no. No, con el Warlock esta semana no. Me salió el anterior. Con el Warlock me ha salido una transfi. Que no tenía. Un pantalón, creo que es del. De los del baile. Que bueno. Algo extra. Voy a mirar que con el chamán me puede salir, el ítem de Sir Denarius también. O de los generales. Me tengo que poner el loot. Ay. Mierda. Que hay... Ojo, Ojo esta piedra, podría haber sido una piedra aquí. Y habría dado para otro clip 2000 de IQ. A mí me falta también el casco de Inerva y hombreras. Que es lo que quería que me cayera. Que cayeron un día, pero se las pasé al que las ganó. Porque dije, da igual. Que me mejoraban, para destro. Pero dije, para lo que lo voy a usar ahora mismo me la suda. Ya caerán del cofre. Y ya está, el Great Vault es importante. Claro, luego para venir a farmear esa mierda, ojo, A ver cómo va. Yo es que... Más que nada es por ir y pues eso. A ver si caen los ítems 233. Que es que solo tenía una opción, ¿sabes? Tenía... Encima no me había caído nada del Sir Denarius ni de generales.
Pero tenía solo una opción única. Pero visto lo visto, puede que me lleve varias piezas porque van todos ya petados. Hombre, lo que importa no es la 233. Más que nada porque como en el parche, a ver, no sé cómo estaba, pero para el heroico no es 239 o así. Entonces pues los 233 son algo mejor que los de normal, porque el 226 es normal, ¿eh? O sea, el mítico de ahora es el item level de normal. Entonces pues si llevas un poquito más de level, pues mira, eso que va mejor para hacer heroico y tal. Pero tampoco, cuando el parche está acabado. Pero es por la risa, ¿sabes? Por lo menos para ir ya lo más full posible, para ir mejorando para el otro. No, claro, pues si es que lo normal es ir a heroico. Nosotros iremos al normal el viernes solo, pues porque yo no puedo hablar, para que la gente vea qué es lo que hacemos de normal. Una vez se hace el normal, luego se hace el full heroico y ya está. Tampoco tenemos mucha prisa, porque como somos malísimos. Que ser malísimo siempre está bien. Así tienes para detenerte, que el pase te dura más. ¡Ey! Se había quedado ahí. ¡Pum! Pilla saltando. A ver. Los he puesto. Tenemos las quests. Y vamos a ver. No es de que tengo el loot. ¿Qué pasa? ¿Cómo va Nau? Botas. No me mejoran, creo. O sí. Pa' Feral pone. Pues tengo unas de crítico haste. Esta tiene evasión. Las pillamos. Y para lo que tenga que ser, las guardamos. Total, ya es por pillar. Y other side. Estoy con la pura impresión, pero nada. Lo que haga dos reclins con ellos se me pasará. Pues hombre, pues si no hay que tener. No debería ser el problema, me refiero. Han hecho los bosses, te da igual. Eso es lo de siempre. Vamos a ver. El de H, ahí el de K. Luego también sí que pueden salirme ítems divertidos. Que eso, solo tengo un slot de la Rail que puede ser 233. Puede o puede no serlo. Pero por lo menos pillo sino transfi. Hombre, el 6 de Atrius no pueden hacerlo muy distinto. La gente está todo full copy-paste. Generales sí, había varias formas de hacerlo. De dejar gárgolas o no dejarlas. De Atrius era todo full lo mismo. Bueno, pueden tener las marcas distintas para la última fase. Porque depende de la hora que usen, tendrán unas marcas u otras. Y por eso que no te las sepas. Pero vamos, eso es un traje 2. Va siguiendo al caster de turno. Eso no tiene mucho misterio. Vámonos, que no tiene nada. Tú imagínate encima. A mí me tocó hacerlo. De Warrior, o sea, melee. De Warlock, caster. De Warlock a melee, que era otro mundo. De Chami a melee también. Que tuve que aprender eso, pero lo tiré de Warlock y de Chami. Uno en melee y uno en caster. O sea, no tiene nada encima el boss. Encima, si le has metido un huevo de drive, pues es que no debería ser ningún problema para ti. Eso es lo de siempre. Además, el Warlock pega ahora mismo en raid y va a pegar. Estuve viendo ayer Warcraft Logs un par de cosillas. Ay, no tengo el TP aún. Estoy viendo un par de cosillas. Y vi el Destro. Algunos innovando con cosas. Para el PTR, me refiero. Pero bueno, la vida es dura. Te tengo la piedra aquí, ¿no? Trono del prelado. Es que me hace cambiar todas ya a la base. Cada uno en su sede. Entonces, para ir a lotear es más largo. Hay que andar. Hay que ser chico fitness. Eso, para el PTR. A ver, yo os digo apuesta, pero eso ya lo dije. Que el parche, aunque no hayan dicho nada, ahora en julio, mitad finales, van a decir, pues ahí lo tenéis. Y en agosto la raid, que ya pasó en Firelands, ha pasado varias veces.
Lo llevo diciendo. La gente por ahí, hay un leak, supuestamente, sobre... Porque lo vi, no sé en qué revista estás de videojuegos. El otro día me salió por ahí. Porque yo antes de dormir cojo el móvil y veo noticias, de lo que sea. Y me salía que en una revista de videojuegos, que no sé cuál es, porque ni me quedé con el nombre, que ponían que posiblemente el parte fuera el 29 de este mes, de junio. Pero digo, qué va. Porque lo habían dicho en un stream de un chino que había estado reunido con alguien de Blizzard. Eso. Eso es lo que vi anoche, anoche mismo. Y lo ponía en una revista que no sé cuál era, de videojuegos. Que me la recomendó Google. Google dijo, amigo, ¿te gustan los videojuegos? Pues toma revista. Y dije, vale, pues perfecto. Pero no me lo creo tan pronto, porque si fuera el 30, a no ser que lo avisen durante esta semana, que son más o menos 2 semanas de antelación, suelen avisarlo eso. La temporada de míticas y de PvP está a punto de finalizar. Y lo dicen 2 semanas antes. Me huele a culo esa noticia. Pero bueno, podría ser. Pero yo creo que lo van a avisar a finales, o sea, al día 30, que es lo que han dicho, 29-30. Aquí dirán, el PTR estará como versión comercial y saldrá el día 14 o 21, una cosa así, ¿sabes? Yo creo que saldrá por aquí, por julio. Que ahí sí que me mojo yo y digo que puede ser que el 9.1 salga ahí. Entre otras cosas, porque tienen la bundle de por medio y no quieren pisarlo, entre comillas, pisar la reexperiencia de la gente. Versa, oh, full Versa con Leech, chaval. Let's fucking go. Me quitaré la de haste crítico, bueno, crítico haste, y me pongo full versátil. Me va a dar igual dar que recibir. Según el chaval de Bot Chakra, por fecha no tiene pinta de que salga a esa fecha. No, claro que no. Yo que tampoco. Hombre, claro que nadie lo sabe, pero te digo yo por estadística, por lo que han hecho varias veces y lo que lleva el parche, yo creo que va a salir lo que digo. Que por eso me he mojado, ¿eh? De normal no digo. Eso es un invento. O sea, lo que estoy diciendo es un invento de lo que yo tengo, pero desde hace tiempo ya previsto. Ahora hago la coña de. En verdad he hablado con Ion, que me voy de vacaciones al final del 3 de julio hasta el 3 de agosto, y le he dicho que hasta el 3 de agosto no esté la raid. Que es. 3 de agosto es martes, por eso, la raid la abren el 4 de julio para Europa. Está todo hablado con Ion, claramente. Esto ni que era un invento, 2000%. Esto. Pero mira, para las risas. No creo que el 1 de julio salga, pero bueno. Ojalá salga más tarde para mí. Pum. 19 de haste, 14 de Versa. Ahora sí. Ahora soy más versátil que antes. Dice mi mujer que si quieren que los veraneantes jueguen, pues tendrá que sacarlo antes. Para agosto. O antes, o en julio. Pero bueno. Yo espero que más tarde. Por mí, yo espero que más tarde. Ojalá. O que salga panero. Panero está bien. Paño nuevo. Ya tengo la mejora de la sede esta. Let's go. He tardado 24 horas, creo que eran. Para tener el portal a Oribos. Espectacular. También a ti te renta, hombre. Le renta a todo el mundo. Voy a coger estas quests, a poner los seguidores y vamos para Oribo. Este sí que puede tener loot del cofre. Regresa a la gran cama. Tienes recompensa sin recoger. Ahora iremos. Este sí que puede tener loot de Natrius y de generales. Y, atención, porque me voy a poner el loot. Lo tenía de mejora, ¿vale? Me lo dejo de mejora y me caen. Mira, me la juego, ¿eh? Lo dejo de mejora y si me cae el Avalorio. O sea, mira lo que voy a decir, ¿eh? Esto es espectacular lo que voy a decir. Me lo dejo el loot de mejora y si me cae el Avalorio de ese de Agi, que da Versa, me lo juego de mejora al Chami. Así en plan de chill. Hombre, es lo que tienes que hacer.
Si el parche lo anunciarán en la BlizzCon de 2022, ya que el de este año se murió. Si no, te imaginas, no, hombre, no. No, lo meterán una noticia de estar en el Battle.net de... está el parche, sabes, tira tal, tal, tal día, pum. Ya está, una noticia de estas cutre que meten por ahí. Y perfecto, y todos contentos. Lo peor es que estamos... A ver, yo no tengo mucha prisa, pero hay gente que tiene una prisa ya en plan que está esperándolo de la hostia. Yo me la satisfecho. Porque con lo que voy haciendo, pues mira, aún tengo cosas para hacer. Se ganan los títulos de Gladiator Sanctum del Garrison. Ese... Ese tienes que meterte ahora con gente para hacerlo. Ese tiene trama. Antes, como se notaba la peña, pero ahora te tienes que meter con gente. Lo que tiene que dar personal acabado. Ahora tiene que meterse gente a posta y dejarse ganar. Antes se metía la gente, tú te pasabas el rato en cola en esa expansión. Y bueno, pues entretenías un rato. Cuando tenías que hacer, estaba en tu set, anotabas que estaba ahí esperándote en la ciudadela. Pero ahora, pues. Yo lo leí que es todo full drama, si lo quieres sacar. Es una. Esos logros son una mierda, porque. Si no, ahora cae en el momento, luego te toca hacer cosas raras para sacarlos. Y encima no es divertido, porque. Claro, este te metías, te estabas ahí en el coliseo y te pegabas de piñazos con todos. Y te echabas la risa, ahí sí, ahí molaba. Pero ahora tiene que ser lamentable. O te tiraba el elemental de tierra sin querer. A ver qué sale. Este tiene dos cofres. Una bonita transfi. Podría ser un canto. ¿Te imaginas un... No, un cantoral no, porque estoy poniéndolo de mejora, ¿eh? ¿Te imaginas un arma? ¿Te imaginas un arma del Denatrius? ¡Let's go! ¡Let's go! Mira, tenía esto, que me daba un poco igual. Y arma del Denatrius. ¡Pum, pum, pum, pum! Ya le podía haber salido al Warlock, ¿eh? Coge Estigia. Let's fucking go. Venga. A ver, ahora vuelvo a mi base. Que tengo todo. Espectacular. No lo sé. Creo que es la misma. Sí, me pillaré la de LL, claro, probablemente. ¿Me pongo de mejora con arma 233? Me la pillo de mejora para la risa. No, hombre, no. Me pillo un bastón. Que encima lo puedo transfigurar. Que mira, la semana anterior me salió la mierda del escudo. La mierda del escudo. Y tenía la daga esta, que fue lo primero que me salió cuando hice case. Que tenía de una 14. La primera que hice me salió arma. Y dije, guau, chaval. De la re hostia. A ver. Nacido normal, este es el de mítico, no, heroico. Buscador de banda, ¿dónde está el de mítico? ¿Es una espada? Es este, vale, es la espada. ¿Te imaginas? A ver. ¡Buah! Ahí estamos. Pero da un huevo de mastery, tío. Mazo de aje. Arma de puño. A ver cómo es. Uf. A ver, bastón. Y el mazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tú? Es que esta mola más, ¿eh? Venga, va, bastón, bastón, joder. He sido buena onda, ¿eh? Tengo transfi también, que es para el Warlo. Esta sí que es genérica, la transfi. Para el Warlo. ¡Let's go! Ay, la Mau. Estaba a punto de pillar otra. Ya, sí está claro, pero bueno. Es que son otros, son recolores. Estos son recolores. Elemental. Voy con los DST, sí. Elemental. Pa' healer. Pa' healer tan. Buah, es que ahora hasta voy a curar, eh. Y L AOE. Pum. Ahora es que hasta puedo curar. Bueno, en verdad podía curar ya, de antes. A ver, ahora la guía. Le voy a hacer una foto y se lo voy a pasar. Ya celestial. Ya que no me cae con el Warlock el arma, pues por lo menos me cae con este. O sea, voy a pasar por el WhatsApp y le voy a decir al misto. A ver, esto es
Mira, con la herramienta de recortes de Windows, mira, ni me caliento la cabeza. A ver, hago así, ahí. Que encima el mixto coge, mira, le voy a poner arroba mixto. Le va a pillar de mejora, Se lo he puesto por el WhatsApp. Ahí está. Que mixto hoy le ha salido arma 2.26. No, el guiazo no me gusta. Lo descargué la aplicación, la usé una temporada, pero no. Le dan por saco al guiazo. Bueno, pues ya está. Dejo el arma en transfigurar, Me la suda este bastón. Que se vea una temporada. Luego la. ¿Las encanto? Venga, va. La voy a romper. No, en verdad no. Bueno, vamos a seguir abriendo. Pues esto ha sido lo mejor que ha salido, obviamente. Esto ha sido lo mejor. Ya me jodería, Ahora me sale la ampolla esta de putrefacción del Rogue 226. Y ya me paro el juego. O sea, solo de imaginarlo. Digo, bueno, ya a esta altura, ¿para qué, no? Pero podría ser, podría ser. Por cierto, como soy un innovador, no me doy cuenta de algunas cosas. Lo del puyazo, sí que tenía razón el... O sea, lo sabía porque quedaba con algún veneno específico, pero no sabía con cuál. Y me dijo... Es que no me lo suelo poner, suelo poner el de slow. Y cuando metes puyazo, metes un slow más tocho. Pues la cosa es que con el de aturdimiento mental, quitas en rage. Y dije, vale, entonces ya para esa semana me toca meterme el otro veneno, este señor. Bueno, entumecedor se llama. Yo le digo aturdimiento mental, que es el nombre que tenía antes. Para quitarlos en rage. Espectacular, Bienvenidos a la feria. Lo peor es que, bueno, lo que tiene no leer. Hasta que no te pones el veneno, no te lo pone el puyazo lo que hace. Que ahí sí que pone que disipa todos los efectos de enfurecer. Pero claro, el Cui me lo marca que podía dispelearlos en rage y digo, ¿por qué? Y me dijo el Rockshock, es con un veneno. Digo, buah, perfecto. Dije, pues seguro que es el que no me pongo nunca, porque es uno de los menores con lo que afecta el... esa habilidad, pero vamos. Digo, me da igual, ya lo probaré. Y me lo puse para ver, y entonces sí, era ese. Así que para semanas de Raging me tengo que poner ese veneno por huevos. Me pongo el otro que mete slow, que mola más, pero bueno. Bueno, ahora a volar, a ver lo que sale del cofre. ¿Cómo hemos robado, por favor? Hemos robado bien, en verdad, Ojalá me hubiera salido el arma con el Warlock. Esa cantidad de haste mastery, chaval. Guay, está aquí donde los Kirian. Luego, perfecto. Oribos. Vamos a ver. Ya me han respondido por el WhatsApp. ¡Qué asco de persona! Me dice el Chimi. En verdad, ojo lo que me tiene que subir el arma esta, Que da un huevo de intelecto, que estoy mirándolo. Digo, madre mía. Lo que pasa es que da demasiada mastery, tío. Es que este palchami no está bien. Le haría falta doble. Ahora me siento tentado a hacer todas las semanas tres míticos de pugs. Para ver si cae. A ver el arca, si dice, ojo. ¿Arma o qué? Dice Rip Estigia, a ver qué le ha salido. Ah, coño, el anillo. El anillo del Denatrius. Eso sí que lo tengo que verlo, que me salió lo primero. Que dije, madre mía. Mamma mía. Para Arca sí que le ha valido. Yo tendré que ver. Esta semana con los rekills, por lo menos a ver si tendré dos cofres con el Warlock y voy pillando cosas. Y si no, voy pillando Transfis. Que la Transfis es lo más importante de este juego, ¿no? Que no se engañen. Que el contenido actual del retail no sacan más porque dicen, para que farmeen Transfis y bandas viejas y cosas de esas. De ese calibre. Para entretener a la gente. Quepo. Ahí tenemos todas las quests pilladas. Con el Chami tengo que venir rápido a hacerme... esto porque si no tengo ánimo a poner seguidores. Que mejoré. Me estoy mejorando con todo el TP. Al máximo.
primero, porque así tengo la piedra en la sede y voy y vengo a Orivo súper rápido. Pero con los que no tengo mejorado, pues Big F para mí. Ahora veremos qué nos sale. Que el rogue solo tiene un cofre, claro, como todos. Tiene que recuperar por recoger, tengo uno. Tengo a uno de rescata a Lady Jaina. Ay, la mao. Eso lo tengo con todos, eh. Con todos menos con el Warlock, que lo dice. A ver. Ya para la altura que lleva el parche, ya ves tú, pero uf, esa arma con el Warlock me habría hecho, vamos, padre. Otra vez. Había sido el segundo hijo. El arma. De mujer. ¿Mm? ¿Otras? Pues ya las tengo. Son las mismas. Estigia. Me he hecho todo el viaje para coger Estigia. Mira, sube por ahí. Ahora me tengo que encerrar. Andiamo. 11.000 Estigia. Let's go. A ver, voy a cerrar porque si no este empieza a entrar. Que si no, no para de entrar y tirarme cosas. A oscuras. A ver, DH. A que me queda otra arma con el DH. Ya podría haberme salido una ampolla, ¿sabes? Con el rogue, pero no. La vida es demasiado complicada a veces. Ay, a ver. Puse alguna papel, o sea, en plan random. Mira, tengo casi 10.000 para el último TP. Para que me dejan Oribos. Oribobos. Hay que poner full ánima. Y porque no farmeo casi, en verdad. Farmeo. No llega a 2.000 por cada PJ por semana. Que estuve calculando. Y para tenerlo todo necesito unos 14 meses de hacer esto. Esto que estoy haciendo con todos, 14 meses sin hacer nada más, tendría todas las sedes bloqueadas. Si no ponen nada extra, farmeando ánima de chill. Un poquito cada semana. Para tener todas las transmis y todo, y toda la sede mejorada a tope. 14 meses, se dice pronto. O sea, es un año y pico. Pero bueno, al ritmo de expansión me da tiempo. Porque esto va para rato. Así que. Ahora nos lo hacen como en Warlords of Draenor y meten solo este parche, el 9.1, el 9.1.5, el 9.2 y el 9.2.5, que serían sin contenidos extra ni raid ni nada. Y ya está, ¿sabes? Acaba la expansión, como digo yo, en Pai Seva. Ya puedo jugar al 9.0.7. ¿Sí o qué? ¿Te has visto cómo he robado yo un arma, Arca? Sí que he robado. Mira el Roxy. Una Transfi, tío. Pero yo también era transfiguración. Sí, pero mi arma ha sido con el chamán, la 233 de Sir Denatrius. Me voy a pillar el arma de mejora, 233. Pero bueno, me he pillado al final el bastón 233 para el chami. Si hubiera salido ese con el lock, vamos, me habría emocionado y todo. A esta altura de parche, habría dicho, wow, let's go, pero nada. Al final ha sido un... Que por cierto, en armas hay bastones. Bueno, este no puede, como no puede llevar bastones, no puede ver, claro. Pero ya te digo, me había estado emocionado tú, temporalmente. Me había parado por el WhatsApp en plan, Misto. Pues claro, el Misto no te da un arma, pero era 226. Con el Warlock ha sido una transmog lo que he pillado. Pero es que estos son 105 de mastery que tiene el arma, 42 de haste. O sea, es que esto habría sido la polla con el Warlock. Porque será así, todas las armas son creo que así. Ese bastonaco, madre mía. Pero mira, la vida que a veces nos da limones y otras veces los pone el lock. A ver lo que nos sale con el DH. Con el DH me falta unos guantes, ¿vale? Porque tengo nada, o sea, esto es mierda. Esto que los puedo ir mejorando. Que creo que tengo para mejorarlos, por cierto, el cinto. Las armas tengo.
pecho lo tengo, la capa la tengo. Me falta collar, que me salió 1-2-10 a mejorar, pero eso no lo quiero. Y guantes, collar y guantes. A ver si sale algo. Porque esto como no, ni rayar ni nada, pues a por los 2-26. A ver qué sucede. Imagínate lotear unos guantes Haste Versa o Crítico Versa. No sé si hay Crítico Versa en verdad, pero Haste Versa sí, que tengo unos con el monje. Así todo fresco sería lo que más nos mejora. Pum. Oh, perfecto. Bueno, Haste Crítico. ¿Cómo pedimos, eh? ¿Cómo robo? Por favor, no son muy buenos, pero mejor que algo 207. Mismo stats, cazador alados, ritual de los oscuros. Pues más o menos lo mismo. Let's fucking go. Sí, luego tengo un momentillo. ¿Cómo he robado, eh? Me habrá subido uno de level entero. Me falta collar. Pum, se de clase. Así mismo, me apaño. Venganza de DPS no. Es. Esto de Dips. Este tiene. Por dejar arma. Vale, si es el de tanque. Y es el de lanzadas oculares. Perfecto. Y vamos a mejorar si puedo el cinto. Creo que es lo que tengo y ya está. ¿Cómo he robado, eh? Le voy a poner recolección, tierra sombría. Al final me han venido un par de piezas bien, eh. Sí, mira, tenía para mejorarlo. ¡Pum! Pues solo falta collar, porque nos quedamos casi 2.25, pero es collar. A ver, tengo por. Creo que hice un montón de recolección de las tierras sombrías. Creo que voy a ver del banco. En el de transfer. Manzales, fuerza, botas. Pues a ver. A que los he acabado. Los he acabado, pues bueno. La vida es dura. Recolección. Bueno, tampoco es mucho, 39 euros. Ya ves tú, pero. Ya hay que gastar. Uno ahorra no gastando, eso me decían a mí. Y en verdad tenían razón. Cuanto menos gastas, mejor. Qué espectacular, ¿eh? Bueno. Pum. Vale, este ya está. Espérate. No sé si lo tengo todo. ¿Te imaginas que le cae el arma esta semana a 233 al mixto? Y ahí ya no se puede quejar, porque una 233 y una 226 de offhand está muy bien. Y le puede caer. Matando 6 bosses le puede caer perfectamente. Que ya, pues. Pues free. Me quedan 4 por abrir, por cierto. Creo que quería mirar. Vale, perfecto. Se te queda esta noche. A ver si es verdad. Bueno, se quedará para la otra semana. También tenían razón con lo de raidear es caro. No. El arma puede caer porque sí. Que no tienes que tirar al Sintenatrius, Arca. Tú has, aquí esta semana. Bueno, esta semana lo has tirado, pero. Que te puede caer sin que lo tire otra vez, tonto. Es que está empeñado. El arca está empeñado con que si no lo tiras cada semana no te puede caer el objeto 233. Que te cae igual, te puede caer igual. Tirando 6 bosses. Eso. Tirando 6 bosses, como ya lo has tirado, pues ya está. A ver, joder, que. Sí, no nos costó mucho. El rekill, nos costó el kill primero, el rekill no. El problema es general, es que nos costó 40 whips el segundo kill y 30 whips que lo estuve mirando. Que lo estuve mirando del Exorcist. Es que nos costó 30 whips el Slash Fist y el segundo kill y 40 el de los generales. ¿Te imaginas? Uf. Yo que ya para lo que queda de parche ya me caerá del cofre. Se tiran 6 bosses y ya está. Bueno, pedir que nos falte. Coño, pero eso es la actitud, joder. Si te puede caer. Está bien. Lo que yo tirarlos todos, con lo malos que somos, tardamos 2 semanas en tirarlos.
sino o ampliando save o limpiando, pero es que son muchos tries. Tendríamos que ir acortando whippers para poder tirarlos todos, ¿sabes? A ver, el puñolodo ese estaría bien tirarlo otra vez. Para tener el TP, pero bueno. Nos quedan dos kills, pues mira. Tampoco creo que nadie quiera ya eso. Yo no tengo ni el pecho, ni la capa, ni nada de generales. Pero yo lo que quiero solo es el pecho. La capa me da un poco igual. Que creo que era haste versa, la capa esa. Pero el pecho haste crítico, ojo. Puñolodo, si pegáramos bien, en verdad estaría guay tirarlo. Pero que vamos a 4 healers, si hace estampe en la pared, pues claro. Y para con 2 medes extra, pues nota un montón. Para el resto, sí, es que será setup, pero para el resto, para los generales no era setup, era malos. O sea, 40 WPs que porque somos malos. Y otros fueron 13 o 15 el rekill del Sir de Natrius. Mira, ¿lo tengo desde abajo? No, lo tengo desde arriba. A ver lo que sale. ¡Arma! Mira. Me da igual, o sea, son 6 de level. Me da lo mismo. Por fin, joder, por fin. Por fin el mago tiene el arma como tocaba. A buenas horas, ¿eh? Madre mía, espectacular. 10 de 10. Yo tengo varias armas hoy, ¿eh? A ver, a lo mejor la 233, joder, pero vamos. Esto también es bueno. Guía celestial. Es lo que tengo, pero de 6 más de level. Que se va... 14 de intelecto, 1 de versa, 1 de mastery. Tampoco es tantísimo frente a una 220, pero se va, ¿eh? 14 de intelecto, ojo. Pago hago las case, pago hago cosas. Pero ojo en la maga, que sigue con un casco 190 y un pecho 190. Falta Guti de Afli y el Ekli de Afli. Bueno, y tú si juegas el Covenant que toca para Afli. Se puede ir de demo y de destro y se pega decente. No pega lo mismo que... en ese. Es que ese boss sí que de destro, como no tiene el burst que tiene, no... no es lo mismo. Pero da igual. También podría pegar ese pollo que tenemos en lugar de 7k a 9 o casi 10. También está Never de Afli. A ver, el Cobra no es el que toca. Es el que te ha impuesto, ¿vale? El que te ha impuesto Blizzard para que juegues Afli. Pues son un poco tontos. Pero... o sea, me refiero al... que luego dicen que el sistema de Cobra está perfecto y le gusta que la gente lo ha escogido según... cómo se cuenta la historia de su clase y de su personaje. Ah, espera, la transfi. Eso sí que es importante. Pero, claro, luego te toca ser con todos los casters fae. No, yo no lloro, yo digo las cosas. Ahora, ¿que yo he cogido el Covenant como me ha gustado? Sí. ¿Que solo puedo jugar dos specs del Warlock? También. ¿Que me da igual? Pues también. ¿Que en un boss no pego porque no se pega de... de esto demasiado? O sea, pego 6k y medio por ahí. Pues mira, mala suerte. Tendría que haber estudiado más. Pero hay que apañarse, joder. No, la feria, mira, este ya es fae. El mago también, y el druida también. Y tengo un warrior fae porque me faltaba la transfi. Imagínate. Un warrior fae. Es horda, pero es fae. Que está al 58 casi. 57 y medio pasado. Que lo tengo que subir y hacerle la campaña para transfi. Esta del Covenant. Con la calma, de chill. Cuando puedas skipearlo de Torgas. Y la Mardora, que es Kiria. Da igual, es horda. Da lo mismo. Si da igual donde estés. ¿Qué te pasa? Maldito Arca. ¿Cómo llora, en verdad, eh? Está bien. A quien no le gusta jugar lo que quiera en el server que le dé la gana. Pero eso, bueno, eso sí, en verdad sí que es ser un poco feriante. El ser de una facción minoritaria en un server donde hay
otro tipo de facción abundando. Bueno, eso sí que es un poco feriante, pero tampoco, tampoco tanto. Más feriante es, según Blizzard, escoger tu coverán y no seguir el storytelling, pusieron, literal. ¿Cómo se cuenta la historia? Storytelling. Dios, sí, hombre. Claro, por eso todos los Warlocks Afli se han ido al bosque. Porque claramente les ha gustado la Reina del Invierno. Y se lo puso el TH de Locke por ahí. Que es que todos los casters son acérrimos de la señora esa. No, hombre, tampoco. Qué exagerado, qué exagerado. Pues eso cambia. Bueno, a ver, a esta altura de expansión donde en el WoW juegan 2 millones en todo el mundo, pues igual sí, igual te lo compro. No, pero sí que se lo compro que igual a eso lo. No, habrá más, joder. Pero a esta altura de expansión, si en España a lo mejor jugaban, digamos, 500.000 de personas, por decir algo, y me parece muchas, a lo mejor ahora juegan 200.000, ¿sabes? Algo, o menos. Pero si a nivel. No, será menos, que va. Si a nivel mundial está 2 millones y algo, entre todas las regiones, tiene que haber nada de gente jugando, básicamente. En la horda. Vale, pues entonces si ahí hay 40.000, Doom tiene. Tendrá unos 15.000 ahora mismo. Si la horda macro tiene 40.000, Doom tiene sobre 15.000 o así, porque tenía más o menos, un poquito menos de la mitad. A ver, Realms Population World. A ver. Bueno, es que esto lo coge de WoW Progress, ¿sabes? Que WoW Progress te pide kills. Realm Status, vale, este. No, pero este son de. Vale, nada. A ver, este. Ah, mira, aquí está. Mira, el que más tiene. El Ali es Ravencrest, que tiene 43.000. A ver lo que tiene Doom, Ahora a buscar Doom More. No sale en esta página. Activo, a ver si lo pone como Zetun. Vale, tiene. Zetun sí que sale. Sí, tiene unos 5200 Zetun. Y a ver, Doom More. No está ahora mismo el contador, ¿sabes? En Doom More. Espectacular. Pone cero, sí. Yo. Pone cero literal. Lo que te lo he dado por muerto. No, hombre, no. No, y no. Hay bastante, igualmente. Si el Zetun tiene 5.000 y pico, Doomor tendrá entonces unos 12.000 o así activos aún. O sea que en total tendrá 17.000 o por ahí. Si el otro tiene 40.000, tendrá unos 17.000 aprox. No, esto es contando alis y hordas, A ver qué me ha salido. Hombro espectacular, crítico Versa. ¿Cómo robo, por favor? Con el Hunter, 2 semanas consecutivas robando. La semana pasada arma, ya no sabía ni que estaba robando cosas. Pero mira el hashtag que tengo, 7%. Pero hemos robado, seguimos robando cosas, por favor, a esta altura de parche. ¿Te imaginas que lo. Hombre, si lo junta los dos y solo hay 5.200, si pone que hay 600 alis? No, es imposible.
600 aires no hay. Si no, está todo un mod horda también. Porque según eso, mira, Zetun. Zetun tiene 642 alis, 4565 hordas. O sea, no lo está contando bien, seguro. O sea, no, es imposible que esté bien contado. Además, esto tiene que contarlo de kills o lo que sea de raid, ¿sabes? Esto tiene que estar que no está actualizado bien. Sí, yo creo que habrá 15k, más o menos, de gente. En Zetun, más de humor. Pero sí, o sea, más o menos tiene un poquito más del doble. Ahora sí, no lo veo tampoco. O sea, 15k, claro, a esta altura que no hay nadie jugando, pues es normal. Luego se multiplica por 4 y hay gente. La gente vuelve. Pero no juega ni Peter entonces, ¿eh? A nivel de España ya no juega ni Peter al WoW. Cómo mola este juego en línea. Por lo menos hemos robado cosas. Hemos robado el corazón de Arca, claramente. A ver. Pum. Voy a buscar mientras vuelo otra página que esté más acertada, porque está. Lo pone, pero eso está mal seguro. Tu, tu, tu. A ver. Dos no disponibles, tal, tal. Eso tiene que estar mal por cojones. Real. Pam, pam. A ver aquí, WoW Analítica. Vamos a ver este. Vale. Reino. Vamos a ver, Este te mide todo. Por ejemplo. Hostia, este está en América. El WoW Analytica este está en América y pone. Es que me parto. 7,6% de la población que hay jugando en USA está en el reino Illidan. El 99,99% son Horda y el 0,01% son Alice. O sea, exagerado tú. A ver, vamos a buscar si está de humor de Europa. Ah, vale, está en América esto puesto. A ver. Mira, sale. Aquí sí que sale todo. Pues decir que está bien, para buscarlo. Ahora os lo paso. A que lo busque Dumor. Y. Vale. Pone que hay. 95,16% Alianza. Y 4,84% son Horda. Es on Dune, Y a ver. Tú te pones hasta lo que hay. 145 guilds con miembros activos. Te pone que hay solo, a ver. Vamos a limpiar esto. Voy a buscar por gente. Se puede buscar por idioma. Mira, esto lo voy a pasar, Quería mirar una cosa si la había pillado aquí. Lo dejo volando y os paso por si. Pues se puede ver por idioma. Y todo, para ver la peña que hay. Mira. Han bufado al Surby, Rerolling Comic. Pero han bufado el Kill Command, Que pega, pero pega poco. No me seas tonto, si el de acá está bien. Si no, siempre puedes volver a jugar a Warlock. Que esta vez se juega a Destro. Casi seguro, además. La peña está full en coca con el Destro. A ver, mira, vamos a buscar.
Mira, en Europa, ¿vale? El 64,83% de la gente juega en la Horda. Y en la Ali el 35,17%. Eso a nivel. A nivel Europa, ¿eh? A ver. Mira, los que más. Mira, aquí tiene que salir Doom. Mira, sí. Doom tiene el 1,27% de la población de Europa. Y a ver, Sanguino. 1,27. Para hacer la relación, ¿eh? Que Sanguino. Sanguino tiene el 1,65%. Sí, la relación es 2 a 1. Que ahí se puede ver, ¿eh? Relaciones 2 a 1, o sea que si en Sanguino hay 35k, aquí habrá 17, entre Zetunis y Dune. Se vive mejor de melee, sí, se vive mejor. En el G8 en algunos bosses, ahí se ve bien. Ya, ya lo sé que hay que sumar los reinos conectados, pero que es eso, que. Lo sé, lo sé, lo sé. Es que está. Es que, ah, vale, todos los reinos conectados. No, vale, espérate. O sea, que, no, que esto te lo tiene por reino separado. Pues espérate. 1.35, espera. O sea, tengo que pillar. A ver si está Zul'jin. Control F, Zul'jin. Estoy en Europa, sí. Por no me de. Ah, vale, porque está paginada. Hay un huevo de. Zul'jin, 0,66. Y a ver, ¿qué está? Zul'jin. ¿Y cuál otro está? Sanguino. Syndralar, ¿no? Syndralar. 0,08. Syndralar tiene 0,08. Y Uldum, vale. Uldum. Que estará también por aquí. Claro, y Zetun tiene 0,22 de la población. A ver, Uldum. Sí, o sea, en total hace entre los cuatro reinos del macro server te hacen un 3,2 y entre todos los reinos, el Zetun Dunmore, te hacen un 1,7. O sea, te queda igual. Uldum y Syndralar no tienen nada, tienen 0,0 poco. Pero sí, pero es que luego también tiene este tú que no lo había sumado. Pero sí, la relación sigue siendo la misma, ¿eh? Está más o menos eso. 2 a 1. Un poco más de 2 a 1. 2,2 a 1. He sido melee toda mi vida. Por el momento de ser caster, Guti. Yo he sido Feral toda mi vida y aquí me ves jugando Warlock. Y he jugado Monje, he jugado Warrior, he jugado Rogue. En Raid, ¿eh? Y ahora estoy jugando ahí Warlock y ya está. Qué bonito. Hombre, no. Cada vez aumenta más tampoco. Si no, si en todo caso desciende la población, que es lo mismo, que no juega nadie al WoW. Tres cuartos de Warlock, que va. Puedes contar un Warlock y medio conmigo solo. Que por lo menos meto portales. Y limones. Y te invoco. He pillado el anillo, no sé para qué en verdad, ¿eh? No me queda. Me queda nada. Me queda el último, el Priest. El Priest tú. Pues el otro ya está. Me queda. Pongo seguidores de Priest. Robamos rápido y nos vamos. Bueno. A ver, mira a Chris. Ha entrado solo para decir lo de que lo invoco. Joder, pero sí que tiene sumo. Saco el armario muchas veces para que otros invoquen, eso sí que es verdad. Pero porque estoy poniendo otras cosas. Te poniendo piedras, festines, marcas. Digo, bueno, id invocando. De repente al final, ¿habéis invocado? No. Y me tengo que poner a invocar yo. O sea, todas de los huevos. Yo estoy haciendo cosas y la gente está ahí mirando el móvil mientras. Que las cosas también suceden, ¿eh? Eso, vamos. Yo muchas veces veo a la gente amorrar el portal y no le da un clic a nada.
2000% verdad. Y el que diga que no, no ha estado delante de mi portal nunca. No, sí, hombre. Madre mía, ¿cómo mete ahí la puya, eh? Que va, pero el Steam lo meto en plan, en un whip o lo que sea, hago pum y abro. Que lo está cada vez en un lado, pero qué exagerado. Estaba siempre en el mismo sitio el portal. Los portales estaban siempre en el mismo sitio. Al principio, se lo ponía en un pico distinto porque a mí me venía mejor. Y ahora me dijo, ponlo más hacia la derecha porque si no, no llego. Entonces lo puse más para otro lado y lo dejé siempre en el mismo sitio. Ay, madre. El ciberbullying. Que me como. Mira, ya tenemos ahí. Último cofre. Bueno, pero Chris, ¿te ha salido arma 233 como arca? ¿O algo de eso? ¿Cómo que estoy mintiendo? Eso es mentira, ¿eh? No es mentira. Eso es mentira, soy marrana. No, me ha salido un anillo. A mí sí que me ha salido arma con el Chami. Pero me ha salido anillo de Sir de Natrius, que sigue estando bien. A mí lo peor es que me ha salido la transfi con el Lock, pero con el chamán pues sí que me ha salido el arma. Algo es algo. Sí, para lo que sirven, pero no sé cómo estaba el tema. Para que va a servir el próximo parche cuando tenga que hacer el rol. Eso que el arca. Porque está llorando de lo del pollo que está mal. Es el momento arca reroll a Warlock, ya que te queja. Puede ser Warlock Feria. ¿Te imaginas? Que el pollo está mal, arca, según tú. Yo no digo nada. Mira, a ver. Voy a buscar esto. No sé qué va a darme el resultado, pero lo voy a poner lo que me dé. Mira, ya está. He cogido lo primero que me ha salido, ¿eh? No sé ni lo que pone. Pero esto es para arca. Es de USA. Vale, es de Estados Unidos. ¿Vale la pena hacer reroll? Y el que lo ha puesto es un tal Molkan. Orco Magar Cazador. Es una versión de Hacendado. Lo primero que he buscado, tú. Lo he dicho en el título. Hace poco volví al juego y es... Y es con mi cazador con el que tengo las esencias. Ah, vale, mira, imagínate, esto es de BFA. Tiene que cambiar una clase con mejor representación en PvP. Encima no tiene nada que ver con lo que hace Arca, pero bueno. Pero farmear de nuevas esencias me da mucha pereza. ¿Vale la pena farmear o ya debería pensar la próxima expansión? Lo he buscado random. ¿Sí o qué? El Chami a clicar los totes como en el pirata que juega. Madre mía. Arca tan pillado, por favor, eh. Es verdad, eh. No, yo no lo vi. Yo vi que era la Classic y dije, ¡puf! La Classic. Y ya está. Hombre, claro, eh. A ver. Por eso a nosotros se nos puede dar mejor lo que es la TBC que el retail, ya que somos malos. Por lo menos en el. En la TBC, como solo darle a un botón o los casteos son tan largos que te da tiempo a pensar y todo, pues ya está. Es mejor para nosotros. Pensadlo así. Da tiempo a hacer de todo. ¿Un cinto? ¡Hostia! ¡Un socket! Pues es el que tengo, ¿no? No, bueno, al revés, es Versa Mastery, pero con socket. Pues bueno, hemos ganado. Hemos ganado. Hombre, claro. Y con el Warlock, yo me metí a ver Warcraft Logs de la Classic, bueno, de la TBC. Y, o sea, antes de chapar, ¿eh? Es que esto es espectacular. O sea, ¿quién coño ha diseñado así las clases? Bueno, diseñó en su momento las clases. Vamos a pillar, por ejemplo. Pues mira, el Gruul, ¿vale? Mismo Gruul. Y vamos a pillar un Lock
O sea, un log de Warlock. Y atención, atención a su... Os lo paso ya todo, ¿eh? O sea... Esto por aquí. Esto por aquí. Esto. Esto es un log de, del Classic. Que luego me diréis que no vale la pena y no se nos dará bien ese juego. Hombre, pues claro que se nos dará bien. Ahí no hay donde equivocarse. Este señor mete 74 incinerars, tira 13 veces el inmolar, que le hace un 12% del daño, y mete 3 veces el Doom. Dos Shadowburn de estos, que se tendría que mover o algo, y ya está. Para un Deathcoil para curarse y tal, pero es que hay todo. Incinerar, incinerar, incinerar. 80,21% de su daño, incinerar. Un botón. Y porque tiene la build de fuego. Luego había otra build que era con el con Shadow Ball, que también son 2 segundos y medio de casteo, ¿vale? O sea, le das al botón, te esperas 2 segundos y medio a que lo castee. Si tienes haste, pues menos. Y sigue dándole ese mismo botón. Y así es el gameplay del Warlock en la Classic. Y en la TBC, mejor dicho. Espectacular. Yo firmo 10 de 10. Por eso, ahí se nos dará mejor jugar. Que por lo menos entre mitad y mitad da tiempo a farmear a Fekarena. Está claro. A ver, es cúmulo. Ah, no hay spellhaste hasta que pongan Zulamán. ¡Ja! Vale, digo, es que había haste, ¿sabes? Pues... Perfecto. Me gusta, me gusta. Voy a ponerle haste. Me gusta, entonces son casteos de 2 segundos y medio. Porque sí. Pues entonces me da tiempo a hacer lo que sea, ¿sabes? A pensar entre medio del casteo. 2 segundos y medio es mucho, ¿eh? Entonces, hay un trinque de healer que da un proc de spell haste en Black Moras. Bueno, para gente rica, seguro. Eso es para gente rica. Tú di que sí. Esto es Shadow. Esto para el Disti. Y rompemos el otro. Y transfiguramos. Y ya está. Eso es para gente con suerte. Pues bueno, como yo digo, gente rica. Da igual que sea con suerte, también es rica. ¿Ve al Hunter Survey viable en PvE? A ver, si te dejan ir de melee y ocupar un spot como Hunter, es viable, cualquier clase es viable, pero que te dejen es lo complicado. Porque de normal necesitas 3 o 4 melees como mucho y son los que meten buffos. Sí, le han buffado 15% el Kill Command, es lo que le han metido de buffo. O sea, y bueno, varias cosas le han buffado, pero sigue siendo una mierda, no pegaba nada. Ahora pegará mitad tabla alta, supuestamente, pero es un melee que no mete ningún tipo de buffo ni ningún aporte. Como jugable, es como que te dejen hueco para raid. Pues probablemente no, pero bueno. El problema es que es melee, por Depper está bien. Kriegs, roll survival. Que vamos, el monje está mejor que el survi en daño ahora mismo incluso. Y encima mete el daño físico. O sea, es que es lamentable, pero está así. El warrior está peor en daño supuestamente que el Survi después de todos esos bufos. Pero te mete el AP. O sea, vamos. Le dejo los experimentos a otros. A Nimro, ya que no se le da bien el Warrior, que tiene que darle muy rápido a los botones en Fury. Y ya está mayor el pobre, pues. Puede ser entonces Hunter Survi y otro puede ser Warrior. Uf, es que estoy aburrido de puntería. Lo que sí que va a ser jugable es el BM, ¿eh? El Bestias. Como la raid tiene bastantes cosas de movimiento, está bien para rango, hay escalado extra de stats y tal, el puntería y el BM se ponen más a la par en los single target. A ver, era para un clip, ¿eh? Lo de la flama esta era aposta para Nimro, para decírselo. ¿Me vas a Fury entonces? No, el Execute sí que le da ya. Bueno, dices para el flameo. No, sí que le da, lo que pasa es que le da lento, ¿sabes? Se recarga antes por haste el ejecute del Fury, entonces, como le da lento, pues está acostumbrado a la Classic, está jugando a la Classic. Entonces dice, buah, me tengo que esperar 2 segundos y medio.
Y ya está, entre habilidad y habilidad. Es por eso. Pues bueno, con este flameo con cariño para el Nimro lo voy a chapar, que tengo que dormir al crío. Y ya luego ya nos meteremos a hacer mitiquillas. Que ya hay gente bien, si no, nos meteremos de pugs. Guiño, guiño. Malditos. Pues nada, chavales, muchas gracias por haber estado en el directo. Muchas gracias por compartir el momento ahí de suerte o mala suerte. El rotillo agradable que pasamos. Y nada, portaros bien, cuidaros. Y a la tarde, sobre las 5:30, 6, abriré otra vez.